Washoy. Washoy. Pues acá es la 1 y 27 apenas, allá ya son las 2, ¿no? Sí, 2 y 27. ¿Y eso? ¿Y qué? Y sí, está chévere, tienes que hacer eso. Y yo me acuerdo que yo cuando terminé con la que sí me dolió muchísimo, que ¿se acuerdan que yo me gustaba mucho el día que la sicaria? Sí. Con ella, pues literal, yo le escribí casi que un libro a esa pera. Pero bueno, eso también fue muy duro. Pero mira, hasta ahorita no es que sea así que yo diga durísimo ni nada, pero pues... Washoy. No como a pensar y ya sí le da como esa cosita. Ay, la quiero. Obvio, se siente más porque usted fue como que súper bien con ella, entonces quién tomó esa decisión. Ay, la quiero. Tiene que ser la firma, ¿no? 47 TI. TI. Es que de hecho una de esas me la... 47 TI. Una cartita es mejor dicho que no, que tú eres el mejor de mi vida, que te amo hasta para... Te quería casar con usted. Literal, eso me decía, hasta eso me decía. Y que sí, siempre he tenido como esa vaina de listo. Se terminó... Y me gusta ir como así a un mirador, o pues no así al tambo ni nada, pero sí como al alto del todo, bueno, así. Y llegar y coger y así en la montañita quemar como las cartas que me di y todo eso. Y como dejar que las cenizas vuelen. Y eso siempre me ha dado como ese... Como tranquilidad luego. Y de hecho, cuando fue ayer, estaba borrando todas las cosas que tenía con ella, pero un montón. Cuando uno termina de seleccionarlas y ya le da eliminar, uno como que... No, Pepe, no he sido capaz de borrar las niñas con hambre. Yo las una vez, pero luego me arrepentí y las restauré y ni siquiera la conversación la he podido borrar. Yo las tengo, yo vi una conversación, o sea, literalmente nunca la había borrado. Es que, o sea, no tiene nunca una materia, nunca tuve una discusión, porque yo iba a utilizar la herramienta,
seguir llegando día a día, listo. A las cosas se acaban, que bueno, sí, ya, se acabaron. Pero ya venía como mal. Pero no, o sea, literal, todo estaba perfecto. Y de la nada, porque... Sí, de la nada, porque ella salió con ese cuento raro. Ay, es que no me he contado. Quiero recordar que yo te guía, después de lo que te conté, que el tiempo, eso, yo te guía, pues seguimos hablando. Y ella seguía viniendo acá a la casa como que nada. ¿Y cuándo fue? Ayer que me dijo que me la encontré arriba, que me dijo que se iba a subir a la casa. Y él le dije, ah, pues si quieres comer algo, yo me cambio y ya te subo. Y es que, ay, no, si quieres me subes un sanduchito, pero no sé qué, o sea, yo siempre la aprendí como en las comidas de ella y todo. Y yo también. Y pues, cuando me fue diciendo eso, yo sé, ahí me dice el huevón, yo como que no, pues come algo en tu casa, y ahorita hablamos, le fui diciendo así. Y nunca me dijo papi. Sí, y entonces, bueno, y eso que días atrás, bueno, ya no, fue que hace dos días, vine acá a la casa, o sea, estamos así, como que listo, que el tiempo, que no sé qué. Y llegué acá a la casa cuando yo vi que le llegó un mensaje. Y yo le dije que quién le había escrito, porque yo vi que era un man que le había escrito días atrás y que ella no quiso responderle delante mío, que dije no, que normal, que no pasaba nada, que le dije porque no quería responder, que pereza, bueno. En su momento yo lo creí. Pues ya me encanta que no me había creído. Porque yo llegué y le dije, ah sí, le dije bueno. O sea, yo no soy de eso de que coger los seguros porque el que busca encuentra. Totalmente. Y yo le dije, muestre. Y ella como que lo pensó, pero al final sí, llegó lo que me lo entregó. Que tú yo era la conversación y claro. O sea, lo que habíamos hablado es ella, o sí, literal, ella ya sabía con alguien más. Y que no, porque sentí solo curiosidad de conocer a alguien más, de no sé qué. Y, pero que no, que pues que yo lo amo a usted, y que no sé qué. Y en la conversación es que diciendo a los manes que no, que tú eres el primer del año, que tú eres lo mejor que yo necesitaba, que amo lo que me di, que no estoy un poco como. Y esto es mal, o sea, y voy, yo era mirándola, o sea, yo era subiendo esta y leyendo, y la miraba a ella, yo como que no me las creí, como que no, vea, si supuestamente todo lo que me decía, y venía llamando con otro man así de esta manera. Y cuando miro yo en el chat activado, yo, o sea, y espera que estoy hablando con uno, pero estaba hablando con Mario. Uy, no, me hagas igual quieta. Sí, pues al fin y al cabo, pues yo mismo que más bien, a mí no me gusta hablar mal de nadie. Y pues... I like PC game, high PC is 4070 Ti. I am Japanese super cool PC game, yeah. Es decir la verdad. Sí, es decir la verdad. Y entonces dije. Four K game playing now. Yeah. Full HD is full. Pero pues poner. 4K game is great. Sí. Y ella me decía que no, que es que ella me amaba, pero que se confundió y que no sabía. Y entonces, antes de eso, cuando me decían lo de que estaba en un bloque emocional y todo, o sea, cualquier cosa empezaba a llorar y empezaba a decir que es que la depresión de ella, que es que ella no se sentía suficiente, que siempre la cagaba para todo el mundo, bueno, poco de maricas. Y después de que yo ya vi que era lo que realmente pasaba, que yo estaba hablando con otras personas, o sea, después de que ella vio que no me di cuenta, se me volvió a soltar a la gente. O sea, ahí sí ya no lloraba ni nada. Ahí sí, sí, ahí sí como que no, ya fue a llorar, ya no puedo tratar de escalar. Y entonces, y sí, entonces después de eso seguimos hablando, es que porque supuestamente, porque a la hora de la verdad, pues sí, o sea, ya solamente eran chats y no de verse con nadie ni nada, pero en algún momento ya siempre mantenía acá.
Pero de todas maneras yo me puse a pensar en eso. Hoy que me fui a andar todo el día. Me fui a las 3 de la tarde y llegué acá ahorita como a las 11 y media de la noche. Me fui a andar en la moto, a recorrer pueblitos, a escuchar música en la moto, porque eso a mí me relaja mucho. Excelente. Ah, bueno, después tengo una amiga. Sí, nice play. Japanese super PC gamer, 4K gamer, 40, 70, DRP, O11 Vision, yes. Entonces eso me sorprendió como entender y tomar la determinación, y apenas llegué acá a la casa, subí a la casa de ella y le dije, no, mire, esto, ya. ¿Qué? O sea, en ningún momento me dijo que no. Pero se puso a llorar. Mucho eso, pero que sí, que era lo mejor. Veo un poco maricadas ahí. No, chico. Ay, con la amiga que